Eso lo vemos en la Biblia. Cuando recién nació la iglesia de Cristo hace dos mil años atrás, todos los verdaderos cristianos se reunían, se reunían el primer día de la semana para compartir el pan. Nosotros lo llamamos la Santa Cena, como hemos tenido hoy día por el día. Así que ellos se reunían. Porque para ellos y para nosotros, un día como hoy, antes que apareciera el sol, nuestro Señor Jesucristo resucitó. Después que murió, lo sepultaron, al tercer día resucitó. Y un día como hoy, por la mañana, como vuelvo a repetir, hace dos mil años, Cristo salió de la tumba victoriosos sobre la muerte. Por eso que muchos de nosotros decimos que Cristo vive, no está muerto. Y los discípulos cogieron el primer día de la semana para reunirse y compartir el pan, la santa cena. Nosotros lo hacemos cada 15 días, pero en un principio se hacía todas las semanas. Y este día, pues, lo dedicamos solo para el Señor. Por eso que por la mañana eh, se asiste al culto. Después hay un espacio para ir a alimentarnos, y otros hacer lo que llamamos la obra misionera, la obra evangelizadora, es salir a predicar el evangelio por varios lugares que las personas escuchen el Evangelio de Jesucristo, porque esa fue la gran comisión. Cristo dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que nuevamente estamos aquí en la casa del Señor para completar, digamos, la bendición espiritual y mañana, lunes, empezar pues, nuestras labores cotidianas, siempre dependiendo de Dios, con el respaldo de Dios. Bien, abra sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10. San Lucas, capítulo 10. Verso 25. Comparta con aquellos que no tienen Biblia, porque todo cristiano debe venir al templo con su Biblia, cualquier Biblia. La Biblia es una sola. Algunos dicen, esa es la Biblia de los evangélicos, otros dicen, no es la de los católicos. Es la misma Biblia, hermano, la misma palabra de Dios, sino que como el español, pues... El español, una palabra puede tener varios sinónimos. ¿Ve? Y en una Biblia, pues, eh, por ejemplo, aquí, en esta Biblia, puede decir altivo, refiriéndose al orgulloso, altivo. ¿Ve? Pero en otra Biblia no dice altivo, sino orgulloso. Pero es la misma cosa, hermano. Es la misma cosa. Amén. Bien. Vamos a leer para la gloria de Dios y para que nuestras almas reciban bendición. Verso 25 dice, He aquí un intérprete de la ley que se levantó y dijo a Cristo, le dijo a Cristo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Cristo le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo sí un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Oremos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias señor por estar en tu casa te ruego que uses mi vida para bendición de lo que se han esforzado aquí y escuchar tu palabra tu palabra sea propicia a ellos descubriendo lo oculto que hay en sus corazones porque solamente tú señor sabes lo que nosotros hacemos, aunque otros no nos ven pero tú sí lo ves, señor tú lo sabes todo y lo conoces todo. Tu palabra, Señor, sea propicia, satificándonos, limpiándonos, convenciendo de pecado, Señor, produciendo arrepentimientos sinceros. Deshace las obras del maligno, Señor, porque para esto apareció el Hijo de Dios. Todo esto te lo ruego, Padre, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, a quien damos gloria, honra, alabanza y adoración. Amén. Y amén. Al nombre de Cristo, tomé asiento. Gloria al Señor. Vamos a ver aquí este pasaje que habla del de el buen samaritano. Pero en sí no voy a hablar del buen samaritano. Si no, voy a hablar sobre este intérprete. Cómo el Señor lo convenció de pecado. Al intérprete de la ley. ¿Ve? Dice que este intérprete, estos eran hombres capaces, hombres entendidos, hombres que conocían la ley. Y como la misma Biblia dice interpretaban la ley. cualquiera no puede interpretar la ley. cualquiera no puede interpretar la biblia. dígale a un borracho que interprete la biblia. ¿ver? dígale a un adúltero que interprete la biblia. dígale a un fornicario ¿ver? a un hombre perverso o injusto que interprete la biblia correctamente. porque no es el asunto de interpretar por interpretar, no hacerlo correctamente. ¿Ve? Y este intérprete de la ley, bueno, según él era intérprete de la ley, pero parece que no había interpretado correctamente lo que la ley decía con respecto a su prójimo. ¿Ve? Y vamos a ver aquí. Dice que este intérprete se acercó a Cristo. Y de hecho, para preguntarle, ¿ve? Pero esa pregunta era para probar, probarlo a Cristo, a ver qué le respondía. Hay gente así. Yo me he topado, hermano, con un montón de gente, gente religiosa, que han venido al templo, han querido después conversar conmigo, los he atendido, y entre conversación y conversación me han dicho: ¿Y usted qué dice de esto? Ya cuando veo ya, o cuando escucho eso ya como que, eh, digo, este quiere ya contender. Eh, algunos quieren aprender, y verdad que algunos vienen con ese deseo de aprender, son sinceros, son honestos, porque no entienden, pero hay otros que no, hay otros que vienen con un espíritu contencioso, ya con ellos yo no pierdo mi tiempo. ¿Ve? Con ellos también un principio voy a hacer que ellos entiendan que Dios me ayude, que les abra el entendimiento y ellos puedan comprender correctamente la palabra de Dios. Bueno, puedo tomarme unos minutos, pero cuando veo que ya cierran su corazón, cierran su entendimiento, ve, ya no pierdo mi tiempo ya. Es como decía mi abuelo, es gastar pólvora en gallinazo, ¿ve? Mejor le hablo a una piedra en el desierto y creo que la piedra va a entender. Pero hay gente que no va a entender, no van a entender. Y, y esa gente que cierra su mente, su corazón a las Sagradas Escrituras, muchos de ellos están metidos en religiones, están metidos en sectas religiosas. Y ya, y por lo general, en las sectas religiosas se mueve un espíritu de error. Y un espíritu de error es un espíritu demoníaco. ¿Ve? Así que mire, las sectas religiosas están mandando almas al infierno, puedo decir, más que los vicios que practica la gente. Quiero que sepa eso. Las sectas religiosas, religiones que interpretan mal las sagradas escrituras, están enviando almas, más almas al infierno que lo que la droga, el adulterio, los vicios, ve que hay y que la gente practica. Por eso, mucho cuidado con caer en una secta religiosa. Mucho cuidado, porque ahí se mueven espíritus de error. Vuelvo a decir, el espíritu de error es un príncipe demoníaco. Satanás sabe cómo engañar a la gente. Sabe que Satanás se ha especializado en engañar a la gente. Él es el padre de mentira. Así lo calificó Cristo como padre de mentira. Y usted ve en la Biblia desde el huerto, desde el huerto hasta el Apocalipsis, Satanás se ha Digamos, se ha dedicado a engañar al mundo entero. Eso dice Apocalipsis en el capítulo 12. ¿Quieres saberlo? Miren. Libro de Apocalipsis. En el capítulo 12, verso 9. Dice: Y fue lanzado fuera el gran dragón, ese Satanás. La serpiente antigua, ese es el Satanás, que el Señor lo reprenda. Dice que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, dice. ¿Ve? Ahora, no solamente este verso lo dice, vamos más adelante. En el capítulo 20 de este mismo libro. Verso 7 dice: Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Mire, va a llegar un momento y eso va a ocurrir pronto. Que Satanás ve, va a ser atado. Por el momento el diablo no está atado, el diablo anda suelto. ¿eh? El diablo anda suelto, moviéndose por, la, por los aires, por la tierra. Ve. Él anda suelto, pero va a llegar un día en que Cristo lo va a atar y lo va a mandar a una prisión. Ve, hay prisiones donde están los demonios. Usted con, con estos ojos no lo podemos ver. Los demonios son espíritus, son espíritus que no tienen cuerpo. Ve, y esos demonios, pues, no se ven con estos ojos físicos. Salvo que usted tenga la capacidad que el Espíritu Santo da para poder discernir y con los ojos espirituales, usted puede ver demonios. Y si usted los ve, se va a dar cuenta que son archirrequete horribles. Así son los demonios. Pero también se pueden disfrazar de ángel de luz. Los demonios tienen una capacidad para disfrazarse de ángel de luz, pero con el fin de qué? De engañar. El propósito es engañar. Por eso es que ellos, mire, ellos tienen la capacidad, el poder, la capacidad inclusive de, de, de tomar forma humana. Y sabe, ellos tienen la capacidad de tomar la imagen de un ser querido. Por ejemplo, su papá, su mamá, un hermano, una abuela que murió, murió. ¿Ve? Y después dicen, yo lo vi a mi abuelo, lo vi a mi papá, lo vi a mi tío, lo vi a mi hermano, lo vi. Inclusive algunos han conversado con ellos. Dice, yo he conversado con él, pero si sí ya murió. ¿Sabe lo que fue? Un demonio. Aunque no lo crea, fue un demonio. Porque los demonios tienen esa capacidad. Dios les dio ese poder. Y cuando ellos se revelaron, cuando ellos se revelaron del cielo, fueron expulsados, Dios no les quitó ese poder. Entonces vemos aquí que Satanás dice, cuando se cumplan los mil años, porque él va a ser aprisionado, va a ser encarcelado, dice, saldrá a engañar a las naciones sale a engañar nuevamente a las naciones y lo va a lograr. ¿Qué le parece? Bendito el nombre del Señor. Bien. Como le decía, hay sectas religiosas donde hay un espíritu malo que ha tomado control de esas sectas y los ha engañado. ¿Cómo? Interpretando mal las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras solamente pueden ser interpretadas por el Espíritu de Dios. Por eso que un creyente tiene que pedir la ayuda del Espíritu de Dios para interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. Ve, así que vemos a este intérprete que da la impresión como que no había interpretado correctamente lo que enseñaba la escritura con respecto a su prójimo. Pero él quería la vida eterna. Dice que dice, dice que le digo al Señor haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Quería la vida eterna. Todos quieren vivir eternamente. Nadie quiere morirse. Bueno, Dios creó al hombre para que vive eternamente, pero cuando el hombre pecó voluntariamente, entró la muerte, entró la enfermedad, entró la desgracia hasta el día de hoy. Todo este mundo, así como está, es por causa del pecado, porque hace seis mil años atrás Adán y Eva pecaron y todo se trastornó, todo se malogró hasta el día de hoy. Vino Cristo. Vino Cristo hace dos mil años atrás, conocido como el postrer Adán. Cristo es conocido como el postrer Adán. ¿Ve? ¿Eh? Así que, mire, por el pecado de un hombre, de Adán y Eva, entró la enfermedad y la muerte. Pero, por la santidad de un hombre, de Cristo, el postrer Adán, ¿Ve? ¿Qué pasa? Por la fidelidad de Cristo, por la santidad de Cristo, por la misericordia de Cristo y por la justicia de Cristo entró la vida. Para todos aquellos, ¿ve? Para todos aquellos que quieren seguir a Cristo voluntariamente. ¿Cómo lo consiguió Cristo? Muriendo en la cruz del Calvario. Muriendo y derramando su sangre. Él tomó nuestro lugar. Porque nosotros deberíamos estar ahí. Pero Él tomó nuestro lugar. Él pagó el precio. Bien. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a este hombre: ¿Qué está escrito en la ley? Lo llevó a la ley de Moisés este escrito le dice cómo lees cómo lo interpretas mire que el señor lo llevó a la ley oiga aprenda a evangelizar también aprenda a evangelizar aprenda cómo enfocar el evangelio este hombre que quería la vida eterna el señor le llevó a la ley si alguien oiga si alguien viene a usted y le dice, Oye, ¿cómo hago para entrar al cielo? Yo quiero entrar al cielo porque he escuchado del cielo. ¿Ve? ¿eh? He escuchado de la vida eterna. ¿Qué hago? ¿Qué le diría a usted? ¿Qué le diría? Pues mira, acepta a Jesucristo. De hecho, acepta a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Tienes que nacer de nuevo. Esa es la forma de muchos cómo enfocan el Evangelio. Pero el Señor no le dijo eso. Mire, el Señor no les predicaba a todos por igual. A Nicodemo sí le dijo, "Nace de nuevo." Nicodemo era un religioso, era un fariseo. A Nicodemo sí le dijo, "Nace de nuevo." Bendito el Señor. Pero aquí este intérprete de la ley no le dice, "Nace de nuevo." Lo llevó a la ley para cerrarle la boca, para enmudecerlo y para llevarlo y que ese hombre sienta la convicción de pecado, que él sepa, que él tenga conocimiento de que era un pecador. Porque estos religiosos, fariseos, saduceos, intérpretes de la ley, escribas, se creían hombres o impecables, hombres o oh, limpios, santos, por fuera, pero por dentro estaban podridos. Cristo mismo les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. En otra palabra, por fuera parecen blanquitos, pero por dentro están llenos de podredumbre. Oiga. Destape un, un sepulcro, destape un sepulcro. Vaya a ver, hoy entierran un muerto, al mes, a los dos meses, vaya a, vaya a destapar ese sepulcro. Nadie resiste, hermano, la pestilencia que sale de ahí, nadie. Los religiosos del tiempo de Cristo eran así: Cristo los desenmascaró, Cristo les quitó la careta. Por eso es que llegaron a odiarlo, pues, porque nadie les habló como Cristo les habló. O nadie les había hablado como Cristo les habló. Usted es un sepulcro blanqueado. ¿Ah? Por fuera usted parece impecable. ¿Sabe? Afuera hay mucho moralista. Ahí fuera hay gente, hay, hay religiosos, hay moralistas, hay gente que dice, usted los ve, bueno, dice yo, yo soy de mi hogar, dice, yo soy de mi hogar, yo no entro en vicios, yo no entro en borrachera, yo no soy de eso, yo soy de mi hogar, de mi trabajo a mi casa, de mi casa a mi trabajo. Y de verdad, ellos están hablando verdad y piensan que con eso es suficiente. Y no necesitan de Cristo, no necesitan estudiar la Biblia, no necesitan ir a congregarse a un templo, porque según ellos están bien. Pero, ¿sabe? Nadie, nadie les ha dicho una verdad de lo que hay en su interior. Que son orgullosos. ¿Ve? Es más, esa palabra orgullo lo usan por todo lado. Oh, me siento orgulloso de que mi hijo haya sacado el primer puesto oh me siento orgulloso de que mi mujer tenga tal puesto en tal trabajo oh me siento orgulloso por el premio que me han dado todo me siento orgulloso y me siento orgulloso y me siento orgulloso esa palabra nosotros no la usamos hermano esa palabra hermano a mí, a mí me causa repudio porque el primero orgulloso fue Lucifer en el cielo en el cielo apareció el orgullo con Lucifer, que se volvió Satanás, que el Señor lo reprenda. Él es padre del orgullo, padre de mentira. Por eso los orgullosos, ahí está su papá. No, dentro del cristianismo no hay orgullo. Podemos usar una palabra cuando a veces somos promocionados, reconocidos, muy bien. Usamos una palabra, me siento privilegiado. Es muy diferente. Me siento privilegiado. Aprenda, no como alguien... No, me siento orgulloso. Cuando escucho eso ya me siento mal, me siento mal. Ajá. Entonces, vemos que Cristo lo llevó a la ley y le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Tremenda pregunta. Anda la Biblia. Muy bien. ¿Cómo lees la Biblia? ¿Cómo la estudias? ¿Cómo la interpretas? No es leer por leer. Hay que interpretar la Biblia. Y solamente Dios te puede ayudar. Nadie más. Dice que el intérprete le respondió. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Mire. Él conocía ese verso que está, este verso está en Deuteronomio, está en Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Quiere que le diga una cosa? Este intérprete de la ley conocía este verso que está en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, que es el quinto libro de la Biblia. Él conocía. Pero no lo practicaba. ¿Eh? Hay gente que conoce la Biblia, pero ¿de qué le sirve conocer la Biblia de tapa a tapa si no practica lo que dice la Biblia? Porque el Señor dijo, bienaventurado el que lee la Biblia, bienaventurado el que oye la Biblia, pero bienaventurado el que hace lo que está en la Biblia. Hay tres bienaventuranzas. Leer, oír. Oír, leer y practicarla. Hay gente que viene y oye un mensaje como este y van a otros lugares, pueden oír mensajes como este, o mensajes por una radio, por televisión, por internet. Dicen, ya oí, muy bien, bienaventurado, y ahí te quedas. Pero si no practicas lo que oíste, de nada te sirvió. Mucha gente lee y oye, lee y oye, pero son pocos los que practican lo que está escrito acá, como este intérprete. Conocí este verso, y no solamente de este verso de que amarás a Dios, con tu, mire, amarás a Dios con todo tu corazón, no con una parte, con toda tu alma, no una parte de tu alma, con todas tus fuerzas. Con toda tu mente. Dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso está escrito en Levíticos capítulo 18. Alabado el hombre del Señor. O Levítico capítulo 19. Ahí está escrito. Dice, que amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice. Esos dos, ¿qué más? Cristo le dijo: Bien, has respondido. Tremendo, ha respondido muy bien. Haz esto, dice: Haz esto y vivirás. Y en el Antiguo Testamento, dentro de la ley, ese era, digamos, el mandato del Señor. Haz esto y, y vas a vivir. O sea, en el Antiguo Testamento era el hacer. Hoy no, hoy es ser. En el Antiguo Testamento era hacer. Hoy tienes que ser, que es lo que eres. Alabado sea Dios. Ah, eso de amar a Dios, hermano, es el principal mandamiento. Mire, en San Marcos, vamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 12, capítulo 12, verso 28, dice, acercándose uno de los escribas, otro religioso, que estaban ahí al mismo nivel que los intérpretes de la ley, los escribas, escribas. Obviamente da a entender de, de que escribía, pues, escribía. Dice que los había ido, los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó. ¿Ve? Porque este escriba, ¿ve? Había escuchado, había escuchado la teología de la resurrección. Le preguntaron a Cristo sobre la resurrección y Cristo les había respondido correctamente y les tapó la boca a esos religiosos. Cristo, hermano, siempre les cerraba la boca, siempre, hermano, los enmudecía. No sabían cómo refutarle. Hermano. Lo querían sorprender con preguntas, pero el Señor siempre, hermano, tenía la, la respuesta propicia, exacta, y les cerraba la boca. Porque conocía las escrituras. Cuando uno conoce las escrituras, está preparado para presentar defensa con mansedumbre. No discutir ni irse a pleito, no. El verdadero cristiano siempre presenta defensa con actitud, ve, humilde y con un espíritu manso. Dice que este escriba se quedó impresionado, da la impresión no de que le estaba impactado cómo Cristo le había respondido a esos religiosos con respecto al tema de la eh, a la doctrina de la resurrección. Entonces el escriba pues se quedó así como ya dije, sorprendido, impactado. Y no se quedó tranquilo y él quiso hacerle una pregunta también. Y le dijo ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? O sea, el principal mandamiento. Le dice, oye Israel, le contestó. El primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eso está escrito en Deuteronomio 6, 5. Dice. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante, dice. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Gloria a Dios. ¿Ve? Y quiero que conozcan algo más, algo parecido. Aunque el Señor dijo, les doy un nuevo mandamiento. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 13. San Juan, capítulo 13, verso 34. Un mandamiento nuevo os doy. Digo Cristo, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Este habla del amor de Dios. Es el conocido el, el amor ágape. Es el amor de Dios. Cualquiera no tiene el amor de Dios. Solo aquellos que han renunciado al pecado y han recibido a Cristo como su único suficiente Salvador, Dios derrama amor en el corazón de esa persona. Por eso, por eso que esa persona desde ese momento se le despierta un sentimiento en su corazón de amar. Y eso lo conlleva a qué? A perdonar, a reconciliarse. No importa lo que le hayan hecho, él busca el perdón, pide perdón o da perdón, busca la reconciliación. Si es una si ha sido una mala nuera, ve que le ha dado problemas a su suegra, madre de su esposo, esa mujer, al tener esa experiencia. Va y busca a su suegra. Sé que la suegra se va a quedar sorprendida. ¿Qué le pasó a esta mujer? Ella no va a entender. Pero la que está entendiendo, la que está experimentando, es esa mujer. Le dice: Suegra, perdóname. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué? Tal vez no vas a entender, pero perdóname. Eso, oiga, ese es el fruto. Así empiezan a aparecer los frutos dignos. De una persona que se ha arrepentido de sus pecados. Por eso que Juan el Bautista empezó su ministerio diciendo, arrepentí porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentí y, y den frutos dignos de un buen arrepentimiento. Uno dice, me he arrepentido. Muy bien, ¿dónde están los frutos? ¿Ah, ¿Pediste perdón a quien hiciste daño? ¿Resarciste el daño que le hiciste a otros? ¿Sabe que en el Antiguo Testamento aquel que le hacía daño a una persona tenía que resarcir el daño cuatro veces? Cuatro veces. Por ejemplo, si por decir le hacía un daño a un animal, a una oveja, a un cabrito, él le hacía daño del cabrito, a la oveja de su prójimo, el que había hecho daño tenía que resarcir el daño cuatro veces. Eso mandaba en la ley. Hoy tenemos que resarcir el daño no con animales. Bueno, puede ser, porque la, de repente en el campo, ¿no? Para reconciliarse buscan el perdón y al día siguiente de repente llegan y le dicen al suegro, a la suegra, al papá, a la mamá: Bueno, estoy alegre, estoy contento y ve, traigo estos cuisitos, esta gallinita y vamos aquí a almorzar. Porque hermano, eso, eso se demuestra. Cuando la persona viene a Cristo, hermano, y verdaderamente se ha arrepentido de sus pecados, lo tiene que demostrar. Eso se exterioriza. Igualmente, si ha, ha sido un mal hijo, una mala hija, se arrepiente de sus pecados, cambia, va y pide perdón a su papá, a su mamá y llora. Y dice mamá, perdóname, la verdad no sé qué hacer para resarcir todo el daño que te hice. ¿ve? Todo el daño psicológico, sentimental. El papá, la mamá, pues, ¿qué va a decir? No, hijito, yo me alegro solamente con que tú vengas aquí y, y me alegra que ver que has cambiado. Es suficiente, hermano. Esos son los frutos dignos de un buen arrepentimiento. O sea, se despertó el amor en esa persona. Eso lo puso Dios. El mundo no lo tiene. El mundo religioso no lo tiene. Uno dirá, entonces, ¿qué yo tengo? Ese es, es un amor natural con que venimos todos, que muchos lo llaman el amor humano. El amor humano eso no ayuda mucho. No. El amor humano dice: tú me hiciste eso y yo te voy a... Me voy, a, me voy a vengar oye pero oye pero mira no, mira lo que me he hecho, tengo que vengarme buscan la venganza y no hay perdón por eso no ven los políticos qué perdón ni que nada, que reconciliación ni que nada ve ¿eh? oiga qué lindo es cuando uno busca el perdón uno se siente liberado se siente como siente como que se rompen las cadenas ataduras se rompen cuando tú has ayudado a alguien cómo te has sentido cuando tú has ayudado a un necesitado a un pobre un mendigo a alguien que de repente estaba en apuro tú, tú, en ese momento tú has sido propicio y has ayudado cómo te has sentido alegre has ayudado ¿Ve? ¿Eh? Oiga, cuando uno da perdón, ¿eh? busca el perdón, uno se siente con una descarga, hermano. Eso es maravilloso. Hermano. Ahora, mira, si tú no buscas perdón, ¿ve? ¿eh? Si tú no pides perdón, Dios tampoco te va a perdonar. Por eso hay mucha gente que dice, no, pero me hizo esto, no, que me hizo este otro. Está bien, sí, ya lo sé. Pero yo te pregunto, ¿tú has sufrido más que Cristo? ¿Alguien aquí ha sufrido más que Cristo? ¿Alguien aquí lo han molido a palos como lo, lo hicieron con Cristo? ¿Alguien aquí le han reventado la cara como se la reventaron al Señor? ¿Alguien aquí le reventaron la boca como se la reventaron al Señor? Alguien aquí ha recibido 39 latigazos, como lo recibió el Señor, y esos latigazos no son, no son no como los látigos que usamos nosotros, eran látigos donde, donde tenían varias tiras, y en esas tiras, ¿qué pasa? Había pedacitos de, pedacitos de metal, pedacitos de huesos, y al Señor le dieron 39 latigazos sin ropa, a lomo limpio. Cruzaron el látigo en sus lomos santos. La misma Biblia dice que esos látigos hicieron surco en sus lomos. Se desangró. Todo eso lo hicieron. ¿Por quién? Por nosotros. Pero estando en la cruz del Calvario ahí agonizando, desangrado, clavado. Y con una corona de espinas que le rasgaba la frente. Y con una c. Tengo c. Y corrieron y le dieron vinagre. Pero al final, ¿qué dijo? Perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es verdad que muchos de nosotros hemos sido una manada de ignorantes que no sabíamos lo que hacíamos cuando no teníamos a Cristo, no sabíamos lo que hacíamos. Pero hoy espero que sepa lo que estás haciendo. Por eso, antes de pecar, antes de volver atrás otra vez, espero que sepa lo que estás haciendo. Pero algunos se olvidaron y nuevamente han recaído. Mire, el nuevo mandamiento, dijo Cristo, ámense unos a los otros, ámense. Eso, eso escasea, eso escasea. ¿Qué más dice? En esto conocerán, en esto conocerán todos que soy mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Ahí está. Oiga, este es un buen testimonio. Queremos saber que el mundo ve, ve, o mejor dicho, queremos que el mundo sepa que somos discípulos de Cristo. Queremos que el mundo sepa, queremos que afuera un mundo inconverso, violento, corrupto, inmoral, injusto. Queremos que ellos sepan, sepan, sepan que usted y yo somos discípulos de Cristo, amémonos los unos a los otros. Desinteresadamente, un amor desinteresado. Afuera en el mundo, dice, si tú me ayudas, yo te ayudo. Es hacia afuera. Tú me ayudas, yo te ayudo. ¿Ve? Tú me amas, yo te amo, pues. Tú me odias, yo te odio. ¿Ve? Pero dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, no es así. Aunque tú no me ames, yo tengo que amarte. Cristo lo dijo: amad a vuestros enemigos. Cristo dijo, amad, orad por aquellos que os persiguen. Por eso que mire, cuando Cristo llegó con ese mensaje, los judíos, los mismos judíos, se desconcertaron. Los judíos pues decían, pues, este es nuestro Mesías, este es nuestro Salvador. Los romanos nos oprimen, los romanos están que nos dominan. Los romanos profanan nuestros templos, los romanos profanan nuestros cultos, ¿Ve? y los judíos se habían llenado de odio a los romanos, de odio al emperador, al, al, al emperador romano al César, y ellos esperaban con ansia su libertador, porque las escrituras en el antiguo testamento decía que venía su Salvador, venía un libertador, venía el Mesías. Y lo tuvieron, hermano, en sus propias narices, lo tuvieron y lo mataron. ¿Sabe por qué lo mataron a Cristo? Por envidia. Lo mataron por envidia. Y lo mataron porque Cristo llegó con este mensaje: ama a tu enemigo. ¿Cómo voy a amar al César si el cerdo viene, viene y entra a mi casa, entra a nuestro templo y hace lo que le da la gana? Sus funcionarios, Pilato, entre y aquí profana nuestro culto. ¿Cómo lo voy a amar? No lo entendían. ¿Sabe por qué no lo entendían? ¿Sabe por qué no aceptaban eso? Porque su corazón estaba como piedra. Tenían religión, pero estaban resentidos. ¿Cuántos hay ahí? Dicen, soy evangélico, son resentidos, amargados. Tienen una raíz de amargura y, y no se dan cuenta que eso lo va a llevar al infierno resentidos con su mamá, resentidos con su papá, resentidos con el suegro, con la suegra, resentidos con la nuera y el yerno, resentidos entre hermanos de sangre, resentidos y hasta se desean hasta la muerte se desean. Y mayor, mayormente cuando ya los viejos mueren, los padres mueren y dejan alguna cosa, la herencia con la herencia se muerden por la herencia. Ese es el mundo. Vaya a ver, dígale, ¿cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Tiene Biblia? Sí, lo tengo en la Biblia. Pero no te sirve de nada eso. Porque no has interpretado correctamente lo que dice aquí. Y tampoco quieres que te la interpreten correctamente. No quieres aprender. No quieres. Entonces, si no quieren, no tendrás excusa. Terminarás en el infierno tarde o temprano. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Volviendo nuevamente aquí al intérprete de la ley, cuando Cristo le dice, haz esto y vivirás, dice el verso 29. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: mire lo que le dice, y quién es mi prójimo. <laughs> ¿Cree que no sabía él? ¿Ah? ¿Cree que este intérprete escuchando, verdad? ¿Cree que este intérprete ley no, no sabía quién era su prójimo? Sí sabía, sino que se hizo, se hizo el bobo, se hizo el estúpido. Él sabía quién era su prójimo. ¿Ve? Sino él quería justificar su falta de amor de con ciertas personas. ¿Ve? Es a raíz de eso es que Cristo le narra una parábola, la parábola del buen samaritano. ¿Ve? Que un judío descendía de Jerusalén. Por eso, oiga, es peligroso descender. ¿eh? Es peligroso descender. Todo aquel que viene a Cristo es para ascender, subir a los cielos, a la patria celestial. Y algunos han estado bien subiendo, subiendo, subiendo. Por eso hay un coro que dice, subiendo, subiendo. ¿eh? Nada de bajar. Así que, bien algunos empiezan a subir, pero de repente ahí se quedaron, ya no han subido más, más bien están descendiendo. Oiga, mire, subir cuesta. Mire, si no, mire, estos alpinistas, montañistas, tienen ese, digamos, ese sentir de ir. A las montañas y a escalar montañas lo ven como un deporte. Esos alpinistas van a, por ejemplo, aquí en nuestro país van a, a, a las montañas, a esos nevados, al Huascarán, al Alpamayo, otros van por Europa, van a al Everest ve, montañas, pues que tienen más de seis mil metros de altura, siete mil metros de altura. Cualquiera no escala esas montañas. ¿Cuántos escalando para llegar a la cima? Porque ellos pueden llegar a la cima de su gloria. ¿Ve? ¿Cuántos hermanos no han llegado y han muerto? Han muerto. Desafían esas alturas. Desafían esas montañas. Y aún cuando se van a verse preparados. Ellos suben. Algunos no llegan. Porque no soportan la altura. La temperatura. Se quedan a mitad de camino, a medio escalar. Otros sí llegan. Ahora, mire, descender es fácil. Subir es lo difícil. Subir. Una vez que suben, llegan pues a la cima de esa montaña. No pueden estar mucho tiempo. Máximo pueden estar media hora, una hora, tal vez. No más. Colocan ahí sus banderas, una señal de que ahí estuvieron. Y dice a descender otra vez. Y descender no hay problema. Es fácil descender. Subir es lo difícil. Pregunto: ¿a qué altura estás? Algunos, como ya dije, empezaron bien, 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 bien. Y de repente se quedaron, se estancaron. Y ahora empiezan, shh, y aún nos han descendido nuevamente al llano. Cristo no te llamó para eso. Como dijo el apóstol Pablo, me olvido lo que queda atrás, me extiendo lo que está delante. Prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Escala, no te detengas. Si te detuviste, bueno, toma oxígeno, toma oxígeno. Y aquí está recibiendo oxígeno. Y escala otra vez hasta las moradas eternas. Este hombre dice que descendía de Jerusalén, descendía a Jericó. Y en el camino, unos ladrones lo sorprendieron, lo robaron. Y le, lo dejaron medio muerto. Dice la Biblia que pasó un sacerdote por ahí. No le dio importancia. Pasó un levita que es el ayudante del sacerdote. No le dio importancia. Imagínense. Dos religiosos pasaron y no le importó ese moribundo. Dos religiosos. Y estos religiosos eran judíos. Eran de la misma familia del que había sido asaltado. Y no le importó. Pero pasó un samaritano. Y los samaritanos eran repudiados, odiados por los judíos. Los judíos, hermanos, rechazaban, repudiaban a los samaritanos. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran una mezcla. Mezcla de raza judía y raza gentil. Era una mezcla. Y los judíos, pues, los rechazaban. No los, no los aceptaban. Pero mire cómo hace Dios. Este samaritano je, dice que fue movido a misericordia. Escucha, fue movido a misericordia. Pregunto, ¿quién lo movió? Dios, pues. Dios es el que mueve. Él es el que produce el querer como el hacer. Él fue movido misericordia, se detuvo, fue a ver al hombre que estaba ahí moribundo, lo atendió. ¿Ve? Una vez que lo atendió, lo puso en su en su su mulo, su burro. ¿ve? la bestia en que él se estaba desplazando y lo llevó ahí un, al mesonero. Esto es interesante. Ahí lo atendió, ahí lo atendió, no sabemos cuántos días. Se supone que el samaritano perdió días de trabajo, perdió días de trabajo, se supone que su familia lo esperaba y no llegó por atender a este hombre que lo odiaban. Eh, vuelvo a decir: Este hombre que había sido asaltado era judío y los judíos odiaban a los samaritanos. Pero el samaritano no le importó si lo odiaban, él lo atendió. Perdió días de trabajo, se ausentó días de su familia y lo atendió. Y una vez que se recuperó, ya él dijo: Le dijo al dueño del mesón: Sabe, yo tengo que irme, tengo que atender mi familia, tengo que trabajar. ¿eh? Atiéndeme este hombre. Y sacó dinero, mira, para los gastos. Y si de repente gastas algo más, yo voy a regresar. Oiga, esa gente hacía prevalecer su palabra cuando decía voy a regresar, es porque regresaba. No como tú, dice voy a regresar y nunca más apareces. Ellos regresaban. ¿Y qué es lo que pasa? Así lo atendió. Y él se fue. El samaritano se fue, pero había dejado ahí a su enemigo y ha recuperado. Y, y ahí es donde el Señor le dice, pues, ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién, pues, de estos tres? O Sea del del sacerdote levita y el samaritano, ¿quién? Ahora mire la respuesta del intérprete. La respuesta del intérprete, mire, mire, mire lo orgulloso que era, lo prejuicioso que era. Entonces el intérprete dijo, "El que usó de misericordia con él." El que usó de misericordia con él. Él pudo decir, "Mire, mire cómo se le hacía la lengua, se le trababa la lengua, lo orgullo de lo endemoniado que estaba, creo. Porque él pudo haber dicho del que usó de misericordia con el samaritano. Pero le costó en su lengua pronunciar palabra samaritano. Dijo de él. El que usó de misericordia con él. Ninguno le hubiera dicho, oiga, pero cómo es el Señor, ¿no? El Señor le hubiera dado un combo, le hubiera dicho, habla el samaritano. ¿Cuántas personas a veces le cuesta trabajo mencionar el nombre? ¿Quién? Esa pues. ¿Quién? Esa. ¿Sabe el nombre? Dice, esa. ¡Di su nombre! Ese pues, ese. ¿Cuál ese? Ese. Pero si él se hace... ¡Ay! Se hace el que no sabe. Gente orgullosa. Gente altiva. Y ese no tienen dónde caerse muerto. Y son orgullosos que son. Así es la gente. Hay gente así. Por eso hay que hacerles, hay que hacerles leer, escuchar y interpretarle la ley. La ley le cierra la boca diciéndole, mira, eres pecador, pecadora. Eres resentido, resentido, eres orgulloso, orgullosa. ¿Eh? Eres un adúltero. Eres un fornicario, eres un borracho, eres. ¿Qué vas a venir aquí a enseñar, a interpretar la Biblia si eres un borracho? Eres un mal hijo, una mala hija, un mal esposo. La ley es así. La ley te convence de pecado. La ley te señala directamente que eres pecador, pecadora, y que mereces el infierno. Gloria a Dios. Pero gracias a Dios que envió a su Hijo Jesucristo. No solamente me quedo en la ley mandando al infierno aquí, mandando al infierno a fulano, no, no, sino que dice Jesucristo. Jesucristo dice, no importa lo pecador que sea, si se arrepiente, yo lo lavo con mi sangre. Si se arrepiente... Yo lo perdono. Si se arrepiente, yo lo salvo. Si se arrepiente, yo lo liberto de toda influencia demoníaca. Si se arrepiente, yo derramo mi amor sobre él en su corazón. Eso, hermano, eso es lo que hace el Señor. Aleluya. Eso es lo que quiere hacer contigo. Que experimentes el amor de Cristo. Pero primero tienes que reconocer que eres un miserable y asqueroso pecador. ¿Ve? ¿Eh? Y que te arrepientas. Este intérprete, yo no sé si se fue al cielo, lo dudo, lo dudo que se haya ido al cielo. Porque la Biblia no habla más de él. No sé si este intérprete se fue a hacer lo que Cristo le mandó. Porque Cristo le dijo, haz esto y vivirás yo no sé si ese intérprete comenzó a amar a los samaritanos yo a amar a su propio no lo sé y dónde estará ese intérprete pero eso pasó ya hace muchos años tú estás acá con vida si no quieres terminar en el infierno ahí está cristo y él está aquí así como estiró sus brazos ve en la cruz del calvario él está aquí también Ven a mí, todo aquel que está trabajado y cargado, y os haré descansar. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Puesto de pie. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. No tienes que pensarlo mucho. La ley nos acorrala, la ley nos atrapa, la ley nos cierra la boca, la ley nos convence de pecado. No hay escapatoria. Pero viene Cristo, dice, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Ven a Él. Ven a Él. Ven a Él. Que te espere tu buen salvador. Ven a él, ven a él, que te espera tu buen salvador. Ven a él, ven a él, que te espera tu buen salvador. Ven a él. Venga, que te espera tu buen sal. Déjeme orar. Mire, ni usted ni yo sabemos lo que pueda pasar mañana, ni usted ni yo sabemos si podemos amanecer con vida. Por eso predicamos el Evangelio, para estar preparados, porque Cristo dijo, estén preparados, porque Él prometió venir, yo lo creo. Y si no estás preparado, pues mira, triste será tu final por toda la eternidad. Quiero orar, ahí donde está, levanta tu mano derecha y ven aquí, pide permiso pasa aquí, ven, al pie de este altar, ven, voy a orar. Gloria al Señor. Si no tienes el amor de Cristo, entonces te vas a llenar de otros sentimientos peligrosos. Satanás, él es experto en poner sentimientos mundanos y hasta diabólicos. Si no te llenas del amor de Cristo, corres peligro. Porque el corazón del hombre es perverso, traicionero. Tú no sabes cómo puede reaccionar tu corazón ante las circunstancias. Por eso dile, Señor, toma control mi corazón, límpialo de todo pecado. Limpia mi corazón de todo pecado. Señor, quiero renunciar al pecado. Salva mi alma. Te necesito, Señor. Reconozco que he pecado. Reconozco que he hecho cosas malas. Reconozco que he hecho cosas malas y ocultas. Señor, no te puedo engañar. Mi conciencia misma no me deja tranquilo. Mira, puedes regresar a tu casa y si rechazas... El Evangelio de Cristo, el amor de Cristo, tu conciencia nunca te va a dejar en paz. No podrás dormir, es tu decisión tuya, gracias, Señor. Gracias. Usted que ha pasado aquí al pie de este altar, rueguele a Dios, pídale perdón, que le dé fuerza para renunciar a todo pecado. Usted será una nueva criatura. La gracia del Señor será derramada en su corazón. El amor de Dios vendrá a su corazón. Sentimientos nobles van a, despertar, a despertarse dentro de usted. Oh, aleluya. Mientras los que saben orar lo hacen conmigo, extendiendo su mano hacia acá. Padre, mire estas almas. Señor, tú estás aquí. Tú lo has convencido de pecado. Sálvalo, Señor. Señor, perdona a aquellos que se arrepienten. Hazlo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Salve estas almas. Son tuyas, las almas son tuyas, Señor. Recupera las, Padre. Rescátalas de las garras de Satanás. Señor, son almas tuyas. Hemos predicado tu evangelio, Señor. Interven ahora, salvando, libertando, desatando. Señor, rompiendo maldiciones. Señor, y en tu nombre reprendemos a Satanás y tu influencia demoníaca que se estaba aprovechando de la ignorancia de estas almas. En el nombre de Jesucristo, Señor, sálvalas, restaúralas, Pon de tu amor, de tu gracia, tu santa presencia. Señor, aquellos que están también por las redes sociales, intervengan ahí en sus hogares, salvando, Señor, restaurando. Y toda influencia demoníaca que se está moviendo en sus hogares salgan en el nombre de Jesucristo, salva, señor, liberta, señor, en el nombre de Jesús limpia con tu sangre sus corazones, arrepentidos ya los nuevas criaturas, señor, y por aquellos que están enfermos, cuántas personas tan enfermos, desahuciados, señor, si alguien se está muriendo, señor, levántalo, levántalo, señor, envía un ángel, señor, que le predique, señor, que no se vaya al infierno. Levante esa alma, sea hombre, sea mujer, ahí donde esté, restauralo. Dale vida, salva su alma del infierno, señor. Sana, Señor, tú puedes sanar, es tu voluntad sanar. Sana, Señor. Sana, sana, Señor, sana. Sana los cuerpos enfermos. De hombres y mujeres. Sana sus órganos que están enfermos. En el nombre de Jesucristo, Señor. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias Cristo, gracias Cristo, gracias Cristo, gracias Cristo, levantemos. Nuestras manos enseñan de gratitud. Gracias Cristo. Gracias Cristo. Levantemos nuestras manos, enseñar de gratitud, gracias Cristo, gracias Cristo. Amén. Démosle gracias a Dios. Vuelva a su asiento. La paz del Señor entre sus corazones vuelva a su lugar. Al nombre de Cristo. Al nombre de Cristo otra vez. Dele gloria espontánea, dele alabanza, palma. Gloria a Dios. Amén. Bueno, que el Señor les continúe bendiciendo. Dios mediante será hasta el día martes si Cristo no ha venido. Adelante.